juego que tenga más cosas para hacer y farmear y nuevos personajes y todo eso. Y lo que tienen que hacer es seguir puliendo el juego, agregar de última nuevos objetivos en todos los mapas, hacer un rework y agregar algún objetivo nuevo, algún método de escape nuevo, no solamente generadores. No sé, del estilo, puedes llamar a alguien que te venga a rescatar. Un rescate para dos personas, quizás. Te toma un cierto tiempo conseguir las piezas para, no sé, armar una radio y después tenés que llamar y mientras estás llamando se escucha la radio. A ver, estoy tirando no sé, encontrás un transistor, no sé, piezas de una radio, ¿sí? Por ejemplo, un objetivo, sería un objetivo muy fácil. Llamás, vas buscando las piezas, encontrás tipo cuatro piezas en el mapa, las armás. Y después, una vez que las armás, te pones en un lugar y llamás. ¿Entendés? Si tarda, no sé, 15 segundos el llamado, 20 segundos el llamado, y mientras estás llamando, se escucha dónde está y el asesino te puede ver. Y cuando llamás, tenés un rescate, tenés que ir a cierto punto y te rescatas. No sé cómo lo lograrían, pero pueden hacer que una animación de como que se rompa una de las paredes y aparezca alguien. O que pongan una puerta ahí. Total es un mundo imaginario, ¿eh? Los mapas son un mundo imaginario, o sea, no es realista. Te podrían hacer como una puerta en una de las paredes, en la cual te viene, aunque sea te abren la puerta o te viene un man, yo qué sé. Te rescatan, por ejemplo. Es una idiotez. Pero sería una idea, como para poner otro objetivo dentro del juego. Y que no todo el mundo se pueda ir por ahí, no una escotilla, sino que se pueda ir uno o dos manes, ponele. Todo el mundo está pidiendo nuevos objetivos. Que aparezca Chuck Norris, sería genial. Un Caterpillar tira una pared abajo. Sí, o ponen una puerta ahí, entonces es una puerta random. Oh, nice. Le pillaron el Hexoten de una. A ver, es una idea que acabo de formular en un minuto, no sé. Imagino que poniéndote a pensar en una mesa de 10, 20 manes hablando, tirando ideas de un mecanismo de escape extra en el juego, alguna forma o algo. Lo de los tótems está bueno, pero te falta. Lo de los tótems está bueno, que tengas un objetivo más, como para poder farmear puntos o alguna interacción de mecánicas en el juego. Está interesante, estuvo bueno. Fue una buena edición. Pero se pueden ir agregando otras cosas también. Piezas para hacer un ritual y que el ente te abra una puerta para escapar. Bueno, por eso digo. O sea, pueden encontrarle una forma de que vaya más con el juego. Pero lo que voy, al ser un mundo de fantasía, es un lugar que es una pesadilla, básicamente. Ellos lo han dicho, esto no es la realidad. Por eso el juego se ve así, no lo quisieron hacer con gráficas hiperrealistas. Arreglen la hitbox también, por favor, cuanto antes. Qué mentira, ¿no? Buen lag. Los dos hits fueron 100% mentira. ¡180, papu!
No scope. Pam, 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 banana. No, tiene un rango máximo al cual se puede teletransportar. La habilidad deja una trampa en el piso y tiene como 32 metros. Si no me equivoco, es 32 metros que si le activas la trampa, ella se puede transportar a la trampa. No tengo que tirar desde acá porque con el lag que hay, o sea, tengo que tirar antes de tiempo. Creo que tienen Nurse Calling. No llego al palet. Estoy muerto. Si ves la luz roja y tenés lag, perdiste. No hay forma de llegar al palet. A ver si está bugueado el decisivo todavía. Está bugueado. Ah, fase 2. No, me parece que me vio, Parece que me vio con Nurse Calling, o sea, me la juego que tiene Nurse Calling. Tiene de ese si sí, no. Tiene Nurse Calling de uno. ¡Olvídate! Mario Ver, ¿qué onda, men? Gracias por el follow, bienvenido. Arakawa. Quizás tiene el Blood Hunt. No, porque lo había shukeado ya. Me parece que tiene Nurse Calling. Ya lo había shukeado. Se fue para el otro lado. Se pensó que me había ido para el lado izquierdo del pallet. Ok, no podemos caer. Basically. We cannot die.
¿Tiene hack? ¿Qué hack? No tiene lag nada más. Y tiene nadie escapa la muerte. Familia 3 o P. Está Arakawa close. Arakawa al rescate, Arakawa ripea en Pepe, motherfucking Eronis 2. Y ahora es un 1v1, señores y señoras. ¿Podré cluchear? Es la pregunta del millón. Se escapa arrastrándose. ¿Se le habrá ido esa mierda ya? Hola, duende. Hace mucho no pasaba. Confío. Confíe bien. Yeah. Fucking dios del altruismo. Holy shit! Ah.